Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y aquí estamos con este Master Hunter. Este juego está ahora mismo en campaña de Kickstarter, os vamos a enseñar cómo se juega y vamos a jugar una partida. Tengo aquí a mi lado a Pilar, bienvenida Pilar. Hola. Está Julio también. Buenas. Y está Lucía con nosotros que buenas. Nos va a ayudar con la grabación. Ella no va a jugar, por suerte, bien. Porque así podemos ganar nosotros. Bien, bien, digo, no porque no me guste el juego, sino porque es que no sé grabar y jugar a la vez. No me da la sé que es un trauma para ti, sí. Y no quería hacerte pasar. Es que no soy bella, ¿vale? Cámara, es que para eso hay que tener estudios. Bueno, este juego que nos ha enviado la ilustradora J. Vidal, que es la que ha hecho todo el arte del juego, vais a ver que es un arte precioso, que es un arte, sin lugar a dudas, muy bonito. La campaña está en Kickstarter, que ya lleva unos días. Vamos a poner aquí abajo un enlace en la caja del vídeo, como solemos hacer. El juego es de David Presa en cuanto a lo que son las mecánicas y os vamos a enseñar cómo se juega. La historia del juego es que el maestro cazador ha desaparecido y nosotros queremos ocupar su lugar como estos maestros cazadores. Para eso hemos puesto sobre la mesa un montón de cartas, en el juego hay muchas más y son cartas de amenaza con las que nos vamos a enfrentar. Aquí debajo hay tanto monstruos como trampas, como algún que otro objeto escondido, muchos menos, pero alguno puede haber. Y es lo que nos vamos a encontrar cuando vayamos desvelando las distintas cartas, ¿vale? El resto los vamos a guardar en la caja, no se van a utilizar. Cada jugador va a recibir tres cartas de personaje que tiene este trasero azul, que va a poner boca arriba sobre la mesa. Las cartas tienen, aparte de la ilustración y un nombre, y un texto de un flavor test de esos, ¿vale? De esos. Pues tienen unas habilidades que son las que pues se usan en el juego, que son velocidad, fuerza, agilidad, carisma, destreza y magia, ¿vale? Que son esas de ahí. Y pues cada personaje tendrá será mejor en unas cosas y peor en otras. Esa es la base de los héroes con los que vamos a competir. Vamos a ir luchando, aparte vamos a recibir dos cartas de objeto que vamos a tener en secreto, esto sí, y vamos a ir luchando con las amenazas que hay en el centro de la mesa. Cuando acabemos con todas, habremos eliminado algunas cartas de monstruos y habremos conseguido más o menos personajes, según habremos conseguido más objetos, más tesoro. Y una vez que esté esto vacío, nos enfrentaremos entre nosotros para decidir quién es el maestro cazador, quién es el mejor en este arte de cazar. Que luego para ello ya lo veréis, pero os adelanto que lo que vamos a hacer es ir jugando los personajes de uno en uno, boca abajo, levantarlos y enfrentarnos entre nosotros para ver qué personaje entre los tres gana, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a hacer después. De momento vamos a ir jugando mientras os enseñamos la ronda porque es muy sencillo y empezamos a jugar. ¿Quién empieza? Vale, empiezo yo. El juego te trae de normal estos dos dados azul y rojo y todas las cartas que veis aquí, esto es prototipo, pero bueno, para la campaña se podrá desbloquear y nos ha pasado la autora, la ilustradora nos ha pasado esta bandejita de dados para que lancemos los dados, una bolsita donde podemos guardarlo todo y llevarlo, y este dado especial que imagino que se desbloqueará en campaña, y esta miniatura que igual tampoco viene, pero está, imagino que también podréis descargarosla, y que vamos a utilizar para movernos un poco así a modo de ficha, para movernos por el tablero. Y yo voy a empezar, por ejemplo, por esta carta de aquí, ¿vale? Porque esta parece que está como movida, no quiero que luego digan, uy, ha hecho trampas, la tenía preparada. Y me voy a venir aquí y voy a levantar lo que hay debajo y voy a ver a qué me tengo que enfrentar. Levanto y miro lo que es. Vale. Arenas movedizas. Es una trampa. Es de las tres cosas que podemos encontrar, que son objetos, trampas o personajes. Esta sería esta trampa. Lo que hay que hacer es que tengo que superar este 3 y para ello tengo que elegir uno de mis personajes y lanzar un dado. Es bastante sencillo, ¿vale? Es una trampa muy fácil. El otro día vimos trampas muy complicadas y esta es bastante sencilla. Y esto dice, pisa con cuidado, todos tus personajes... Ah, bueno, mira, hay que leer el texto, esta es distinta. Dice, todos tus personajes que no superen la habilidad de esta carta sin tirar dados al cementerio, ¿vale? O sea, que tengo que tener, por eso es tan bajita, personajes que superen el 3. Pues yo miro. Este tiene un 2, por lo cual este moriría, este tiene un 6 y este tiene un 5. Juego este objeto, milagro, los dioses son generosos contigo, si tu personaje muere, utiliza esta carta para evitarlo. Está vivo de milagro. Pues gracias a esta carta he evitado que el gran brujo muriera. Bueno. Y las cartas pueden tener este símbolo y pueden no tenerlo. Las cartas que tienen este símbolo se van a quedar en la mano, que tenemos un máximo de 6 cartas en mano, se van a quedar en la mano y al final de la partida, bueno, se van a quedar. Si al final de cuando hayamos vaciado todo esto y nos tengamos que enfrentar entre nosotros, vamos a quitarnos todas las cartas que no tengan este símbolo. Y con las que tengan este símbolo son las que vamos a poder utilizar mientras jugamos con el resto de jugadores, ¿vale? Uh-huh. Pues yo he jugado esta, la voy a descartar ahí y mi turno había terminado. Esta carta también pues se ha quitado, la podemos dejar también. La voy a dejar aquí en la caja. Bueno, vale. Y por último decir que yo en mi turno puedo jugar hasta dos cartas de objeto.
si con esta carta de objeto yo tuviera algo que pudiera hacer, que me diera algo, que me permitiera robar, conseguir personajes o hacer algo más, la podría utilizar, porque el límite es jugar dos, pero simplemente me la dejo aquí, he terminado, y le tocaría a Julio. Lo que he hecho es, pues bueno, limpiar un poco y salvar a mi personaje. Vale, de momento esta no la dejo aquí. Vamos a enfrentarnos a este de aquí. Vale, pues levanta y a ver qué hay. Es la primera criatura. Ahí estamos. Déjala si quieres en la mesa. Un dragón. Y vemos, esto de aquí es el nivel. Significa que si Julio derrota al dragón, conseguirá dos cartas del mazo de tesoro. Y lo que tiene que elegir Julio de entre sus personajes es con qué personaje se va a enfrentar a él. Sabiendo que el dragón es un personaje difícil, tiene estas estadísticas y vamos a lanzar un dado de 12 para ver con qué estadísticas se enfrenta el dragón a Julio. Pero antes, Julio tiene que decidir con qué personaje va a luchar. O sea que puede decir, por ejemplo, pues si sale en rosa o naranja lo tengo muy fácil, puedo usar un personaje que tenga bien de rosa y naranja. Si sale rojo lo tengo muy difícil. No sé, él puede decidir un poco el que él quiera. ¿Y no se podría primero tirar el dado para ver qué habilidad tiene? Se podría, pero las reglas del juego no son así. Claro, que si no, es muy fácil. Exacto, es él el que tiene que arriesgarse y decidir con quién va a luchar. Va a jugar con el Goblin ladrón. Vale, pues dicho eso, tírate un dado de 12 para que veamos con qué habilidad combate el dragón. Pues el dragón, 12. Aquí empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Va a combatir con un 2. Has tenido mucha suerte porque va a combatir con su habilidad de 2. Y lo que tiene que hacer Julio es lanzar un dado de 12 y sumarlo a su habilidad en este personaje, que es 8. Por lo cual, Julio acaba de ganar. Fijaos que si hubiera salido un 5, tendría que enfrentarse con un menos 3 o un 18. Imposible. Sería imposible, ¿vale? Julio se queda esta carta de enemigo que ha derrotado, la vamos a dejar aquí boca arriba, y como es nivel 2, va a robar dos cartas. Si hubiera fallado, su personaje hubiera muerto y lo que hubiéramos cogido es esas dos cartas, las hubiéramos puesto aquí debajo y se hubiera quedado en esta zona con dos cartas de tesoro. El siguiente jugador, al derrotarlo, se llevaría las cartas que hay abajo más las dos cartas que robaría por ser de nivel 2, o sea, 4. En este caso, pues Julio, muy bien, se ha cogido 4. Como su límite de mano es 6, está perfecto con 4, y como no ha usado ninguna carta, podría usar alguna si quiere, porque algunas cartas tienen efectos, pues ya os decía, como robar más cartas de tesoro o conseguir nuevos personajes. Vamos a usar este objeto, que dice, ¿quieres más miembros para tu grupo? No subestimes a los novatos, roba una carta de la baraja de personajes. Pues esa la descartamos y tiene un nuevo personaje. Bueno, en este juego es muy sencillo, entre comillas, conseguir personajes, y eso está guay para que no te quedes nunca sin ellos. Pilar. Ahora, famosas palabras en las que luego alguien se queda sin personaje. Sí. Ay, qué bonitos. Mira, de nivel 3. Nivel 3, dificilito. Pues tienes que elegir con qué te enfrentas. Van a darte 3 tesoros si lo vences. A cambio, ojo cuidado, que es complicado. Ojo cuidado, que es complicado. Da igual, me tenemos aquí el tirador que no lo estamos usando, otra vez tampoco lo tenemos. Además pensé que una quimera pudiera ser tan... Venga, ¿verdad? Que... Bueno, excepto la de Fullmetal Alchemist. Que era voy a usar mi fauna invocador. Ah, ese era guay. Bueno, pues tira el dado de 12 en la bandeja. Vamos a usar la bandeja, venga. A ver si te da mala suerte. Pues él lucha contra su 10. Pues son 6, 7, 8, 9, 10. Contra un 13. Y tienes un menos 3 contra un 13. ¿Qué pasa, niños, si sumamos un dado de 12 a un menos 3 contra un 13? Bueno, tíralo de todas maneras, pues si tuvieras alguna carta que te pudiera sumar más 2, más 3, más 6, tira tu dado para la suma y hacemos la suma. Vamos a hacerlo bien, ¿vale? Da igual. Pues no sabemos lo que tiene Pilar. ¡Uno! Es un 1. Es un menos 2 contra un 13. Creo que no tiene ninguna carta que le pueda. A lo mejor tiene alguna de repetir tirada, eso sí, que tampoco le va a valer. ¿Vale? Pues nada, ¿no? No. ¿Qué ocurre en este caso? Que en principio tu fauno invocador lo que hace es invocar la muerte y se muere, ¿vale? ¿Vale? Sí. No sé si tiene, digo vale, pero no sé si tienes alguna carta. No. Coge 3 cartas y las pones aquí debajo, que yo no llego. El brazo largo, pero no tanto. Madre mía. Y este bicho, esta quimera, va cargadita, ¿eh? Cargadita de regalos. Tan cargadita que yo me estoy pensando enfrentarme a ella. Madre mía. Estoy pensando enfrentarme a ella. Venga, lo voy a intentar con mi hada guía, con esta hadita. Realmente, ¿ves aquí el dibujo del perro? El protagonista es la hada que hay encima. ¿Vale? Y voy a ver con qué va a luchar la quimera. La quimera va a luchar con un 5, que es un 2 de mano. Yo tengo un mano un 2. Pues yo lanzo y sumo mi 4 a 2, que es un 6, por lo cual he ganado a la quimera.
¡Toma ya! ¡Qué suerte te dio! Qué raro que yo tenga suerte, ¿verdad? Sí. ¡Oh, no! Les tengo negros. Bueno, esta sobrevive. Me quedo la quimera porque luego al final será importante, ya lo veréis. Me quedo estas tres cartas y robo tres cartas más. Cógemelas, porfa. Dos, tres. Mi límite de mano es 6, por lo cual me va a sobrar una. Vamos a ver. Pues voy a usar esta. Dice, Nigromante, ¿qué tal? ¿Qué amigo tan extraño tienes? Devuelve a la vida al último personaje del cementerio y añádelo a tu grupo. Pues dame el fauno invocador. ¡Hombre! ¡Ha vuelto el fauno invocador! ¿Qué tal? El fauno invocador. El fauno invocador. Vale, pues eso sería mi turno. Y ahora sí, tengo 6 cartas en mano y las puedo seguir leyendo tranquilamente mientras juega Julio, ¿vale? Okay. Pues vamos a poner esto de aquí al lado. A ver qué es. Uy, un amigo venenoso. Misteriosamente, el jugador de tu izquierda pierde una carta de objeto al azar, sin saber cómo aparece en tu mano. Vale, pues pues esto es un objeto, que te lo quedas y que lo puedes resolver cuando tú quieras. Que pues... bueno, en principio lo puedes resolver ahora. No, lo voy a guardar, por si acaso. Vale. A ver, voy a mirar de todas maneras, aquí en las reglas, que dice de objetos, porque había algunas cosas que se resolvían de inmediato. Trampa. Vale, criaturas. Vale, no pone nada. No pone nada, vale. Pilar ya está mirando qué carta va a ser la elegida. Tampoco te creas tú que hay mucha cosa ahora, pero bueno. Dice, si se trata de un objeto camuflado, debes resolverlo de inmediato. Aquí está, pues tienes que resolverlo. Ah, pues entonces sí. Sí, pues nada. Ya está aquí abajo. Todo. Vale. Pues Pilar, te toca. Madre mía. Va vaciándose esto. Vale. Reclutado, es un objeto también. Queremos nuevos... reclutadores para luchar. Todos los jugadores debéis robar una carta de la baraja de personajes. Ole, gracias Pilar. Pues nada, danos un personaje cada uno. Una para ti. Gracias. Una para ti. Como veis, se coge un montón. Y una para mí. Fauno ballestero, qué bonito, mira. Se cogen un montón y se pierden un montón, ¿eh? Claro, ahí va el juego. Y ahora me tocaría a mí, que me voy a venir directamente a esta de aquí, y así le dejo más espacio a Julio. Y tenemos otro reclutado, queremos nuevos cazadores para luchar. Todos los jugadores deben robar una carta. Luego veréis que esto mola mucho, pero también es muy duro para la vida cuando nos tengamos que enfrentar entre nosotros mismos. ¿Me das una por fin? No. Gracias. Tengo ya mierda party, ¿eh? Vale, pues te toca, Julio. Venga, a la otra punta. El suelo es lava. ¡Uy! ¿Cómo quema? Todos tus personajes que no superen esta habilidad sin quitar dados... sin tirar dados, perdón. Chamuscados al cementerio. ¡Uf! Pues pierdo, vamos, casi todo. Mira a ver si 3 de velocidad. Este se queda. Y este se queda. ¡Uy, mamá! Mira. ¡Madre mía! Pierde 4. ¿Tienes alguna habilidad para evitar que alguno la palme? Sí. Vamos a ver. ¡Madre mía! El nigromante es el último. Bueno, de momento, todos estos se van. ¡Oh, qué roto! ¡Madre mía! ¡Ostras! ¡Qué criba! ¡Qué roto, eh! Le acaba de tumbar la partida. Así son las cosas. Lo que yo te decía, se ganan, pero se pierden. Sí, sí, aquí. Y con este, el último, no puedo recuperar. Vale, pues tiene una partida. Estás como cuando empezaste, como si no hubiera venido. Pues Pilar. A ver, pues me voy a limpiar mi zona de aquí, para tener más espacio. Alucinógeno. Bueno. ¿Qué hambre tienes? Pierdes 2 turnos y 2 objetos cazando bestias imaginarias. Si lo superas, endósaselo a otro jugador. Pues esto tienes que superar un 7, tienes que elegir uno de tus personajes y hacer la tirada, por lo cual es bastante sencillo. Con ese, cojo este de 8. Lo superas y eso se lo puedes poner a otro jugador. Pues... 7, tú tienes ahí un menos 6, un menos 4, un menos 2, pues a ver si te puedo matar alguno a ti. Vale, pues eso se me queda aquí.
Vale, pues yo directamente la resolvería ahora en mi turno y ya está, perdería dos turnos. Pierdo este turno el primero y el otro el siguiente. Te toca, Julio. Está bien, porque yo tengo un montón. Pero no... No tendría que resolverla, yo creo que no, porque tú eres la que hace la tirada, en este caso tienes un 8, por lo cual lo tienes super superado. Y no te llevas el efecto y si lo superas se lo endosas a otro jugador, pues me lo endosas a mí. Vale. Y yo creo que no tendría que hacerlo. Pero si yo lo hiciera, lo haría con este, se pasaría a ti, no sé. Vamos, para no estar con esto todo el rato y al final no tendría sentido. Vale. A ver qué hay aquí. Uy, qué bonito. Conejitos asesinos. Pues vamos a ver. Bueno, tira, elige un personaje con el que te vas a enfrentar. Teníamos que elegirlo antes de levantar la carta, creo. No, antes de tirar. Sí, para Silver, por ejemplo, dices tú. Pues a ver, si sale naranja, estoy jorobado. Pues si sale rojo, por ejemplo, voy a ganar. Pues me cojo uno que tenga rojo un poquito y me cojo, no sé, cosas así. Uh-huh. Eso es a lo que juegas. Sí, voy a coger a este. Este puede ganar. Puede ganar en estos porque tienes que lanzar el lado, puede ganar en los azules si le sale este o este, ganas en los rojos. O sea que por eso, más o menos tienes que calcular muy rápido con cuál puede siete. Ganar. Uy. Pues es un 10 contra un 7, pues muy bien. Vale. Ahora lanzas dado, ¿vale? 4, por lo que pues son 11. Pues lo superas, eso es. Y robas dos tesoros. Tiene nivel 2. Exacto. O sea, está bien elegido. Sí. Y dos por aquí. Tiene pocos personajes, pero muy útiles. ¿Me das el conejito, porfa? Sí, claro. Que si no, no sé qué carta coger. Claro. Eso. Que si no, somos manco. Ay, qué bonito conejito. Una garrapato. Madre mía. Vale. Suelta, bicho. Este pequeñín te restará 3 en tu próxima tirada. Si lo vences, pásalo al compañero que tengas a tu izquierda. Vale, pues tienes que superar un 7 de este símbolo. Este que tiene 7. Pues ya está, pues directamente lo superas, uh-huh. Así que me lo pasas a mí, que tengo un menos 3 en mi próxima tirada. No, pero tiene que tirar dado, ¿no? Y me resta 3. Pues, sí, pues. Según dice, ¿no? Te resta 3 en la próxima tirada. Entonces tiene pero que... Pero es si no lo supera, se aplica el efecto negativo. Ah. Eso es. O sea, hay que superar la tirada y resolver esto también. Y tire lo que tire, si lo sumo eso, al exacto. morado, le voy a vencer. Eso es, suelta bicho, este pequeñín te restará. Si hubiera fallado, sí, se lo quedaría. Me quedo, y te restaría 3 en la siguiente. Tirada, eso claro, es. Si tuvieras pero me lo quedo yo claro. Vale. Ya está, me tocaría a mí, que yo segundo turno que salto y te tocaría a ti. Y ahora solo tengo el de menos 3. O sea, a lo mejor no jugar tampoco está mal, ¿eh? Que estoy hinchado. Bueno, pues mira, a ver si esto es un poco más difícil. Bueno, ese pequeñín se come tu suerte. Menos 7 en tu próxima tirada. Supéralo y su gula afectará al jugador de tu izquierda. Vale, pues tienes que superar un 10 de eso de ahí, de corazón, de carisma. De carisma. Vale. Pues usando el 7, vamos a intentarlo. Lanzado tu dado, pues lo superas. Lo superas. Así que se lo lleva a Pilar, se lo queda. Anda, un golosín. Ahí está. Un golosín. Está saliendo muchas de estas y pocas criaturas. Hay muchas más criaturas, pero bueno, la suerte es como es. Pilar, te toca. Pues nada, sí. Esa. Vamos a ir limpiando más. Otra trampa. Cepo para osos. Tu pie ha encontrado una trampa. Resta 4 en tu próxima tirada. Si la superas, tírala al jugador de tu derecha. Vale, pues mira a ver. 8 de manita, menos 5, 3, 6. Y esto está claro. Que me... Sí, pero es que tengo un menos 7. Menos 7, claro. Aquí entonces, ojo, me voy aquí. Como no la voy a superar, pues. Pues directamente es que no lo voy a superar, obviamente. Pero no me mata a ningún este, ¿no? No te mata a ningún este. Vale, si es que me va a dar. A ver, lo puedes intentar. Si juegas con este, estás ahora mismo en menos 1, ¿vale? Menos 1 contra 8. Si sacas un 12, por ejemplo, un 10, lo tienes. Venga, va. El enano este. Y además gastas esta. Venga, pues menos 1 contra 8. Pues nada. Esta se pierde, un 2. Esta se pierde. Un 2. Y te quedas esta. Me quedo con 4 para tu próxima tirada. Sí. Pues maravilloso. Pues me toca a mí, cariño, es que voy a jugar. Que voy a usar el oráculo. ¿Qué dice? Mira una carta del tablero sin que tus amigos la vean. Después puedes volver a dejarla boca abajo. Pues la voy a dejar boca abajo y me voy a venir aquí. ¡Uy! ¿Qué habrá visto? Vale, es un personajillo de nivel 1. Eso sí, tengo un menos 3.
Y voy a ver a qué me interesa un poquito más. A rojo no está muy potente, dentro de lo que cabe. Pues voy a usar a este de aquí, ¿vale? A la espada china. Pues voy a tirar el dado de 12, a ver contra qué me enfrento. Contra 12, que es un 3. Y yo tengo un 7, y tengo un menos 3. Es como si tuviera de base un 4. Por lo cual, gano, ¿vale? Tenga lo que tenga, sí. Se lo llevo. Pues me la llevo, por suerte, a este personaje de nivel 1. Era fácil. Y el unicornio lo que me da es una carta. Y como ahora tengo 6, pues me lo quedo. Vale, ya está. Hecho. Te toca, Julito. Vale. Pues vamos a este de aquí. ¡Adiós! ¡Ostras! ¡Mal sándwich! ¡Mal sándwich! Lo que no te mata te hace más fuerte. Si te lo comes obtendrás 6 puntos en tu próxima tirada. Pero si no, al cementerio. Bueno. 16, madre mía. Es difícil. Es que este... Bueno, anda. Si tiene cosas que le sumen a los dados, que hay muchos, pues bueno. Pues... No tengo nada. Es lo malo. Pues tú mismo. Venga, a ver si sacas... Pues sí. Lo superas. ¿Y qué te dice? Pues que voy a tener un más 6 en la próxima tirada. Ah, pues no ha estado tan mal esa witch. Pues vale. Pilar. Pues yo me voy a ir... a esta. A ver qué el es. El pacto. Léela en voz alta si puedes. Sí, Julio, a ver si... Me doy la vuelta. Merece 3 puntos recuperar a un personaje. Si así lo crees, revívelo. Pero recuerda, resta 3 puntos a tu próxima tirada. Puedes recuperar un personaje y tener un menos 3 a tu próxima tirada. Sí, total, tengo ahora ya un menos 4. Sí, pues venga, pues cógete un personaje de ahí, que esté muerto. Claro, y ya está. Y tienes un menos 3 a tu próxima tirada. Y me toca a mí, que yo me vengo aquí. Y levanto... ¡Otra trampa! ¡Joder, cómo estamos con las trampas! No, ya he cogido. Pero puedes elegirlo, creo. ¿Puedo elegirlo? Porque dice, merece la pena. Da igual, que tú quieras. No te dice, coge el primero. A ver, abre cadabra. O no, las pociones no son lo tuyo. Supera tu propio encantamiento o tu personaje se va directo al cementerio. Es un 15 de verde, que tengo aquí un 8, es lo más que tengo. Pues voy a intentarlo con el 8. Vamos a ver. Es un 12. Pues vea, tengo alguna cosita por aquí. Vengo por aquí. Esto que le suma 5, ¿vale? Le sumo 5. Y evito que se vaya a cementerio, ya está. Y esto ya está, superada. Te toca, Julio. Pues vamos a esta de aquí mismo. Un búho gigante. Vale, pues venga. Tienes además un 6, sí. Es flojo en naranjas. En flojo naranjas, en rosa también, exacto. Uno que tenga bien naranja, bien rosa. Sí, sí. Y luego tienes un más 6, o sea que al final lo tienes todo súper fácil. Venga, tira el dado, eliges ese. El 1, pues contra 7. Y tiene menos 7. Estás ahora mismo a 0, pero ojo, tienes más 6. O sea, no pasa nada. O sea, que saques lo que saques, lo tienes hecho. Si quieres tirar, tira. Pero saques lo que saques, lo tienes hecho. Pues lo derrotas. Te lo quedas. Esta se va. Esa se va. Y coges un objeto. Porque era de nivel 1. Bueno. Y Pilar. Tengo aquí un oráculo. Así que vamos a mirar una carta. Pues Pilar. Listo. Dame el conejito, por favor. Sí. Venga. Ahí la cambia. Vampiro. Un vampiro. Pues elige un personaje. Sí, pero tengo un. Si lo sumo, tengo un menos 7. Elige un personaje que quieras que muera. Sí. Lo he resucitado para luego volverlo a matar. Sí, o sea que. Bueno, pero te quitas esta también. O sea que al final. Venga, pues elige al que te parezca más feo que quieres matar. ¿A quién matas? ¿A quién matas? ¿A quién mato? ¿Quién es el más? Mátame. Es que están todos. Menos 6 o menos 2. ¿A quién le huele el culito a cementerio? A todos. Yo creo que a todos. A ver, pues yo creo que voy a matar a esta. A la guerrera, venga. Vale, tira el dado, vamos a hacer las cosas en su vamos orden. Vamos a hacerlas bien. Va a combatir con un 2, por lo cual va a combatir con un rojo 10. Pues a lo mejor ganas. 8, no, porque tengo un menos 7. Tienes aquí un menos 7, pues estás 1 contra 10. A lo mejor ganas, repito. O sea, yo los 12 en este caso creo que no. Pues 10 contra 10, ¿no?
Sí. Efectivamente, pues la ha ganado. Sí, sí. Tanto llorar, tanto llorar. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! Tienes el menos 7 es un 1, 9 y 1 son 10. Con igualar o superar ganas. Pues ya está. El monstruo te lo quedas boca arriba. Ah, sí. Vale. Estas dos se van. Se piran y me cojo un tesoro. Un objeto. Te coges un tesoro porque era de nivel 1. Por fin, una carta de objeto. La tenías otra. Y me toca a mí, que me vengo aquí. Claro. Me levanto y es un bicho de nivel 1. Vamos a ver con quién me enfrento. Tiene, verde lo tiene hecho polvo, naranja también. El rosa también. El rosa también. Pues algo que tenga roja, verde y naranja, pues así. El rojo lo tiene alto, ¿eh? El rojo lo tiene alto. 6, 9 y 13 tiene de rojo. Venga, voy a usar a este. Voy a lanzar por a ver con qué combate él. Combate con un 10, 6, 7, 8, 9, 10. Combate con rojo, que es 6. Yo tengo un 2. Bueno, pues bueno. Vale. 3. Pero bueno, tengo opciones, tengo opciones. Muy bien. Tengo opciones. Eso sería 3 contra 6, ¿verdad? Sí. Pues le sumo 6 a mi tirada. Suma 6 y lo derroto. Ay, para eso están estas cosas. Este se viene aquí y cojo un objetillo. Muchas gracias. Y ahora os explico el resto de lo que queda. Ahora, una vez que hemos acabado con todo. Ah, bueno, queda una. ¿Qué queda? Perdón, es verdad, que queda la que yo vi y no quise y no ir. Querido. La que yo quise ir y no he ido. ¡Codicioso! Buscas riquezas y poder. Si superas esta carta, puedes robar 2 objetos de la baraja. Si no, pierdes un objeto al azar. Muy bien, y 14 de carisma. Ahí es nada. Pues parece ser que con este 7, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, la puedes superar. Sí, con un 7. Con un 1, a lo mejor sí, sí. No. Bueno, hay que alargar el palito al 1 y entonces... Claro. Vale, pues en principio perderías uno al azar, ¿no? Pues sí. Vale, no tienes nada para usar, ¿no? Para hacer. Al azar. Te quito uno. Eso azar, es. Sí, es da igual. Sí. Pues este es. Vale, pues ya está resuelto. Y ahora lo que vamos a hacer es, lo primero, nos quitamos todas las cartas que no tengan este símbolo. Arriba, ¿vale? El triangulito ese, ¿no? El triangulito con el este. Las que tengamos en la mano que no lo tengan, que creo que todas lo tienen prácticamente, ¿no? No. Pues esa se pierde, ¿vale? Una vez hecho eso, por cada 3 enemigos que hayamos derrotado, robamos un personaje de la baraja. Con lo cual yo robo uno. Yo otro. Yo no. Y recuperamos todos los personajes a la mano. Y ahora es cuando vamos a guardar estos dados, el conejo lo podemos dejar aquí, y ahora solo vamos a jugar con este dado. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a elegir un personaje y lo vamos a poner boca abajo sobre la mesa y son los que van a combatir, ¿vale? Y ahora es cuando nos ponemos a jugar a The Mind. Ah, no. Más o menos. Elegís uno y lo ponéis sobre la mesa para combatir. 2, 3, 4, 5, 6. Yo tengo 7 y tengo la mano cargada también de objetos, vale. Que está guay. Vale. Esta es una criatura. Tienes que elegir un personaje, Pilar. Puedo utilizar una de mis criaturas capturadas para luchar contra otro jugador. Vale, pues va, se acaba creando. Entonces, aquí. Pues levantamos y ahora tiraríamos el dado, ¿vale? El dado lo que dice es con la habilidad con la que se va a combatir, pues tiene lo mismo. Vamos a combatir con fuerza, yo tengo un 7, menos 8 y bueno, en tu caso a lo mejor mejor tirar este dado, ¿no? Para elegir. A lo mejor, bueno, pues directamente ella, con la que saque con este. 6, 7 y 8. Pues jugaríamos con 16. En principio ella gana. ¿Qué ocurre? Si ella gana, nosotros morimos. Y empezamos desde el que tenga más, el siguiente en la izquierda, a podemos jugar cartas, ¿vale? Pues yo voy a jugar cartas. Yo tengo cartas por aquí, pues voy a jugar una. Venga. Yo juego esto, que dice, Rufo el Matagigante está de tu lado, su fiereza es legendaria, mata automáticamente a un rival o criatura enemiga. Pues yo con esto me lo cargo. Pasa. Ok. Y ahora, eso era, habíamos dicho, azul, ¿no? Era lo que había. Pues ahora tú y yo comparamos azul, como estamos iguales, se quedan en mesa, ¿vale? Vale. Como se quedan en mesa, ahora eres tú lo que tienes que jugar una carta y nuestros personajes se quedan ahí. Si quisieras haber usado un objeto, también podrías usarlo, ¿vale? En la ronda anterior. No sé si es el caso, ¿no? No. Pues ya está. Pues juegas uno, levantas y ahora lanzamos el dado, lánzalo tú, para ver a qué combaten esos 3 personajes. A verde, yo tengo un menos 8, un 3 y un menos 5. En principio, gana él. Sí. Como él tiene más, empezaría a Pilar, que puede jugar objetos que no tiene. Luego seguiría yo, que puedo jugar objetos. Y lo que voy a hacer yo es... pues en principio... pues yo juego esto, que dice, los dioses son generosos contigo, si tu personaje muere,
utiliza esta carta para evitarlo, está vivo de milagro. Pues yo lo salgo, ¿vale? Y tú puedes usar otra si quisieras. Pues este se va. Este se queda aquí, este también, y hay otro combate. Madre mía. Y a mí me quedan tres cartas de objeto y un cerro personajes. Y un montón de personajes, o sea que... Ya se le saco. Pues tira, a ver a qué combatimos ahora. A rojo, yo tengo un 7, menos 8, menos 5. En principio gano yo, tú puedes empezar jugando cartas. Esta de aquí, teletransporte. Cambio de personaje, ¿no? Si no has tenido éxito, cambia de personaje y repite turno, vale. Vale, pues lo llevas a la mano, sacas otro y repites turno. Me vuelves a tirar el dado, vamos. Te dejo incluso que lo tires tú. Pues lanza el dado. Venga. Pues ahora luchamos a la lista, que yo tengo un 3, 1 y 1. Gano. Pues desde mí, empezando por este personaje que es el que gana, tú puedes usar una carta. No te ha salido bien. Que dice soborno. Utiliza la criatura de máximo nivel de tu oponente y haz que se vuelva contra él. Si la derrota, no obtiene ningún objeto. Esto es un poco raro. Criatura máximo nivel, pues a ver. Pues se enfrentaría contra mí, ¿vale? Y la tengo que derrotar. Pues vamos a ver a qué. ¿A qué? A qué peleamos. Es. Peleamos a 5. Que es 2. Y yo tengo un 4, la derrota. ¿Vale? Ya está bien. Lánzame lo que queráis. Se ha intentado. Y Pilar no tiene objetos, por lo cual yo gano y estos dos se van. ¿Vale? Madre mía. Nueva ronda. Yo lo dejo en mesa y vosotros sacáis un personaje. Madre mía. Es que contra el espadachín no hacemos nada, ¿eh? No, no. Está muy, muy chino el espadachín. Claro. Levantamos. Y pues venga, lanzo yo ahora. Vamos a pelear con la manita. Que yo tengo un 4. 3 y 3. Vuelvo a ganar yo. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! Vale. Pues, otro teletransporte. Pues recuperas el personaje, sacas otro y vuelves a lanzar. La velocidad. Yo tengo un 6, 7, menos 6. Gana Julio en principio. El mío no tiene nada y yo voy a ver si tengo alguna habilidad. ¡Madre mía! A ver... Pues la verdad es que me mola tanto que no lo mando. Uso el milagro y se salva, ¿vale? Ya tenía otro en la mano. Así que, nuevo turno, sacas personaje. Ay, sí, ya y me lanza, da igual. Lanza tú, si quieres. Ya me da igual. Vamos a ver. A velocidad, 6, 7, menos 2. Pues en principio, el tuyo muere y el mío también muere. Venga, lo voy a matar ya, que si no, sacamos personaje nuevo. Venga. Uy, me gusta este. Pilar, el tuyo. Yo saco un poeta. Y yo un anibrujo. Pues venga, pues lanza el lado, a ver si te animamos con el anibrujo. Pues, corazoncito. Y como no, el poeta tiene un 8, vale. Por lo cual el poeta, 8 contra 4 contra 6, gano yo, podrías jugar una carta. Tu última carta que dice... Traicionero. Parece inofensivo, pero si sacas más de un 3, matas automáticamente a tu enemigo. Sin piedad, sea quien sea. Pues, lánzame ese... Ese dado. Y lo matas. Vale. Este muere, y en este caso se compararía vuestra fuerza, porque yo ya no estoy. Un menos 6, otro menos 4, pues el tuyo se va. Exacto. Sí. Pilar ya está fuera. Yo estoy fuera. Y ahora jugamos, pues Julio y yo. Pues yo voy a jugar el perrito Ada, que está aquí, ¿vale? Y voy a lanzar. Madre mía. Vamos a contra fuerza. Yo tengo un menos 6 contra un 2. Pues en principio pierdo yo. Y se va el perrito Ada. Todavía puede ganar Julio, ¿eh? Todavía puede ganar Julio. Perrito Ada. Pues ahora voy a jugar... El Goblin Monje, lanza el dado. Corazón, yo tengo un menos 7, un menos 4. Madre mía. Pues, un segundo. Venga, esa remontada. Le subo 6, suma 6 puntos a tu tirada en este caso. Pues al 6. Y se va el tuyo. Muy bien. Y saca otro personaje. Yo tengo 3, Julio 1. Hada Flautista, lanza el dado. El Hada Flautista contra el Goblin Monje. Bueno. Yo tengo un 7 contra un 3. Gano yo. Ya todavía una carta. ¡Madre mía! Y el Goblin Ladrón contra el Goblin Monje. Pelea de Goblins. Un menos 7 contra un menos 1. Se iría el mío. El Goblin Ladrón sigue en mesa. Y a ver, pues vuelve desde los muertos el Fauno Invocador. ¡No! El Fauno Invocador. Fauno Invocador. El Goblin Ladrón y el Fauno Invocador se enfrentan. Y en este caso, menos 8 contra 5. Adiós, Fauno Invocador. Me quedan dos personajes. El Gran Brujo. A ver si el Gran Brujo... Soluciona papeleta. Tengo un 8. Tiene un menos 7. Sí, muy bien. ¡Ole!
tenía otro personaje y tenía esto para coger una carta más de persona. Por si acaso. Por si acaso. Pero gran remontada, ¿eh? Sí, sí, gran remontada. A mí me ha ayudado mucho el tener tantísimos personajes que al final con eso me ha hecho la partida. Pues ya veis, esto es este Master Hunter, que yo os digo que tenéis aquí el enlace abajo en la caja del vídeo. Muchas gracias, chicos, chicas, por ver el vídeo. Y nos vemos en la siguiente partida. Adiós. Adiós. Adiós.